El reto para el nuevo presidente del Consejo Consultivo Turístico de la Ruta del Tequila será vincular este desarrollo con la zona metropolitana de Guadalajara, con lo que se buscará recuperar el sector en el estado. La intención ahora es integrar más la ruta también al turismo de Guadalajara. O sea, lo vemos en muchos países que parte del motivo de ir a una ciudad es un destino cercano y viceversa. De acuerdo con los datos obtenidos desde que se formalizó la ruta, esta ha tenido un importante crecimiento, lo que ha consolidado como uno de los principales destinos del estado. Una derrama económica importante que iba de los 33 millones a los 140 millones de pesos ya en esta región. Entonces ahora, bueno, la proyección de trabajo es impulsar a Hualulco y Etzatlán como nuevos integrantes de la Ruta del Tequila. Adicionalmente, estudian la propuesta que ha surgido recientemente para unir la ruta con Puerto Vallarta, lo que el Consejo Consultivo ve con buenos ojos. Es un proyecto que tenemos de poder unir tanto Ruta del Tequila como Puerto Vallarta, que es una ruta que ya esperábamos. De hecho, nada más queríamos que creciera un poco más la Ruta del Tequila, que empezara a tomar esta fuerza, y ahora la podemos complementar perfectamente con Sol y Playa, porque somos dos destinos. Por lo pronto, en las próximas semanas se reunirán con funcionarios estatales para garantizar los recursos para continuar creciendo el destino turístico. Ricardo Franco, Central Noticias.